Hola familia, hoy estamos viniendo otra vez a Universal. Hoy la cita va a ser en Universal Studios. Hoy vamos a venir a disfrutar del Mardi Gras. Hoy va a ser la fiesta en esta zona del parque. Ya tenemos nuestro mapita que lo hemos conseguido en la zona de concierge, aquí en la entrada en el City Wall. Ahorita es la hora como para disfrutar de esta maravillosa fiesta. Tu mapita, no te olvides que aquí te dicen todo lo que vas a encontrar en esta fiesta inspirada en los carnavales de New Orleans, así que vamos a descubrirlo. Ahorita son las 2 de la tarde aquí en 2 hours later. Orlando, siendo 4 de febrero y estamos encontrando mucha más gente que le estuvimos encontrando los días anteriores. Suponemos que será por la fiesta, ¿no? Esa es una excelente pregunta. Claro, por el inicio, por la apertura de Mardi Gras, porque además también Universal acaba de lanzar una promoción, ¿no? Buenas. Sí, tenemos una super promoción ahorita que si compras 3 días de parque, ya sea el Park to Park o el Park Simple, te regalan 2 días más. Y si compras con nosotros, tienen entrada anticipada. En total tenemos 5 días de parque por el precio de 3. Por el precio de 3, un super precio, una super oferta. Así que el parque está reventando hoy, además que hoy se inicia y es la apertura del Mardi Gras aquí en Universal Studios Orlando. Así que vamos a vivir esta experiencia. De pedir nuestro toma todo de este Mardi Gras de este año, que es del 4 de febrero al 16 de abril, y me está costando $19.16. Y lo podemos ir llenando cada vez que deseamos, y hay muchos puestos donde podemos ir llenando. Recuerda que el evento de Mardi Gras es un evento de capacidad limitada, así que si tienes una entrada no significa que vas a poder entrar. Va a depender de cuán lleno esté el parque, así que por eso te recomendamos llegar temprano para no perderte ninguna de esas actividades que hay el día de Mardi Gras. Los primeros puestos de comida, por ejemplo, es de comida marina, que tenemos pescados y mariscos que van desde los $6.99, $12.99 y $14.49. Algunos centímetros más tarde. Ahorita les voy a dar un super dato. Por ejemplo, si es que no quieres hacer largas colas pidiendo la comida, puedes hacerlo directamente con tu aplicativo de Universal. Nosotros ya hicimos el pedido de la comida y tan solo se demoraron unos 5 minutos. No tengo que esperar mucho como para tener que comer. Así que ya sabes. Y en días como hoy, que hay un montón de gente en el parque por ser Mardi Gras y por ser fin de semana, sí te recomendamos comprar el Universal Express, que son estos sistemas de pase rápido para los juegos, donde tienes la ventaja de poder ingresar a los juegos rapidísimo, así en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos, lo máximo. Por ejemplo, pasamos por el de Minions y hoy está 60 minutos cuando hemos venido hace unos días, el miércoles, y estaba solamente 5 minutos. Bueno, ¿y cuánto cuesta, cuánto vale? Porque eso tiene un costo individual por persona y por parque. Si tú quieres comprar el Express Pass de solamente un juego por vez, o sea, solamente puedes entrar una vez al juego rápidamente, te cuesta desde $90 dependiendo del día. Pero si quieres el Unlimited, el que puedes entrar las veces que quieras a ese juego, te va a costar desde $120. Ojo, esas tarifas son sin impuestos y varían dependiendo el día. Así que si quieres contactar, si quieres comprar esas entradas especiales, también lo puedes hacer a través de nosotros, que somos agentes certificados de Universal. Hoy Universal está vestida completamente de carnaval. No tan solo está abocado a lo de New Orleans, sino también hay puestos de comida como de Brasil, Colombia, Canadá, de muchos otros países más. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar algunos puestos de comida donde podemos disfrutar muy rica comida y también como para poder tomarnos unas bellas fotos con esta decoración. Apertura del Mardi Gras, hay un concierto, así como otras noches selectas también van a encontrar conciertos con diferentes artistas.
pedacito de saxo. Vamos a ver. Y encontramos otro puesto de comidita, ese es Japón. Aquí vamos a encontrar muchos rolcitos, parece. Estas cositas sí me gustan a mí. Mikuman Bun Sampler. OpenEnglish.com. Clases en vivo, 24 horas al día. Una de las bebidas así indispensables que no te puedes perder aquí en Mardi Gras son los famosos Bloody Marys o Marys. La verdad es que a mí no me gustan, entonces no me lo puedo pedir. Y mi papá gallina está con operado la vesícula, así que no sé a quién le haremos tomar, a los mellizos. ¿Qué hacemos? Ay, será nuestra víctima. Ay, será nuestra víctima. Pero bueno, dicen que son muy ricos y nutritivos. El nutritivo veo el apio. El tomate. Y el tomate. Pero la verdad es que no soy muy fan de estas bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, ahí viene con todo, con tocino, con apio, con aceitunas, zanahorias, tomate. Para este postre de Bélgica, que cuesta $8. Es un waffle con fresas, mermelada y chantilly. Está muy bueno, ¿ah? 12 segundos después. Y estamos acá esperando el desfile que ya se viene. Miren, la gente ya está esperando. Falta todavía como 40 minutos, pero la gente ya está acá sentada buscando los mejores sitios para tener los mejores recuerdos de este parade, Leito. Aquí está donde empieza. Ajá, aquí, ¿no? Está marcar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras y nos vemos en una próxima aventura.